Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación y conversar De con todos nada, muy nosotros. contento. De nada, muy contento por tener algo que hacer encerrado en mi casa. Sí, más ahora, con este confinamiento. Sí, claro. Sí. Pues soy todo oídos y te queremos, digo, quiero decirte que podemos comenzar cuando quieras. Más bien muchas gracias por la invitación y espero divertirme mucho, Joana. Sí, así será. Bueno, mientras se están uniendo más personas a nuestra transmisión, me iré presentando para los que no me conocen. Soy Giovanna Guerrero Correa, soy bióloga marina por la Universidad Veracruzana y tengo una maestría en ciencias por el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en donde tuve el honor de estar bajo su dirección durante mi tesis de maestría, la cual trabajé con erizos de mar de profundidad del Golfo de México. Gracias nuevamente, doctor Solís, por aceptar este experimento que estoy iniciando. Bueno, para los que no lo conocen, usted es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, quien es el experto en equinodermos en México. Biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor por la Universidad de Southampton. Tiene Sí. más de 200 artículos publicados, cientos de libros, así como capítulos. Ha realizado estancias internacionales en varios museos. Es tutor principal del programa de posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, tanto a nivel maestría como doctorado, así como en el posgrado de Ciencias Biológicas. Y ha presentado decenas de trabajos tanto en congresos nacionales como internacionales. Gracias nuevamente por estar aquí, doctor. No, Bueno. muchísimas gracias a ti. Y vámonos a la charla antes de que se acabe el tiempo, porque creo que nada más tenemos en conjunto 1 hora, decías, ¿no? Muchas Sí, así gracias por la es. presentación. Bueno, como todos sabemos, hace unos días celebramos el Día del Biólogo Marino y justamente hoy estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Francisco, ¿nos podrías contar en qué momento de tu vida decidiste que estudiarías biología? Ah, caray, pues no sé. No sé exactamente en qué momento, pero te voy a decir una cosa. Desde muy chico, yo era un niño, híjole, pues muy travesuriento. Si le preguntas a mis hermanos y a mi mamá, te van a decir que yo era así, el típico que desarmaba los radios, tenía acuarios, bueno, no tenía acuarios, entonces tenía botellas de refrescos vacías, transparentes, con peces, y vivía en Michoacán. Entonces en aquella época había ríos y todo, y de repente me empezó a clavar muchísimo, me encantó, y de repente, no sé, se me metió en la cabeza, y desde muy niño, o sea, a los 5 o 6 años, me preguntaban y me decían, oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo escuchaba que todos los niños decían doctores, arquitectos, ¿no? Y yo decía biólogo marino, o sea, ni siquiera biólogo nada más, yo decía biólogo Qué marino. bueno. Entonces, no sé, desde muy chico, la verdad, es una cosa rarísimo, así que toda mi vida puse los ojos en esa, vamos a decir, en esa meta de ahí. Sí, enamorado del mar desde chiquito. Enamorado del mar. Y cuéntanos, ¿cómo fue que nació tu pasión por los equinodermos ya cuando estabas en la carrera, cuando estabas estudiando biología? Fíjate que desde muy chico, voy a regresarme también, desde muy chico yo Sí. tendría 5 o 6 años, Giovanna, y mis padres me llevaban mucho al mar, junto con todos mis hermanos, ¿no? Así es de que, como por ahí de los 11 años, en la costa michoacana, conocí frente a frente, así, el primer equinodermo que tuve en mis manos fue un erizo, la Wow. especie es Auna ocidaris dobarsi, de aquí de las costas de México, en el Pacífico, Típico. y claro, y entonces, no sé, como que lo puse en mi mano a los 11 años y dije, ¿qué es esto? Yo sabía que era un animal, fíjate, intuitivamente sabía que era un animal, no tenía por qué saberlo, un niño de 11 años, pues ¿para qué?
pero yo sabía que era un animal y desde ahí, pues, fue amor a primera vista. Y desde ahí empecé, obviamente, a indagar qué eran. Le preguntaba, obviamente, a mi mamá, a mi papá, los erizos de mar, qué son, por qué, no sé qué. Y ahí empezó el rollo. Pero desde muy chico, o sea, no sé, a veces me da nervios platicar estas cosas, porque son como gente enferma de la cabeza. Gente enferma de la cabeza desde muy chico, fíjate, desde los 11 años. Y de No, ahí pues fue ya. como una obsesión. Sí. No, pues compartimos entonces eso, porque también desde muy pequeña me empezaron a gustar las galletas de mar. Claro. Igual no tenía ni idea de qué eran. Yo las encontraba en la playa tiradas y decían, allá en mi pueblo les dicen que son comalitos. Ajá. Entonces, pues ahí también me entró esa curiosidad. Y mira, terminé Claro. con el experto, que fue contigo. Con el experto, el único, y no es cierto, no el único, vamos a platicar después de eso quizá. Estoy muy contento que a estas Sí. alturas ya de mi vida existan otros investigadores ya formados, con doctorado, con equinodermos. Estoy muy, muy contento Claro. después de pasar mucho tiempo en esto. Pero sí, Sí. es amor a primera vista, es como infectarse con los equinodermos y no pararlos. Toda la vida quieres trabajar con ellos. Sí. ¿Y por qué la clase de loturidea es tu favorita? Bueno, los que te conocemos Ay. sabemos que te encantan. Pues fíjate que los pepinos de mar me gustan. Híjole, no es la primera persona que me lo pregunta y no sé qué contestar nunca, ¿eh? La verdad, siempre es como está el día, como me siento, pero lo que siempre voy a decir es que los pepinos de mar se me hacen enigmáticos. Son seres tan apacibles, pero tan enigmáticos, o sea, no sabes, los tienes en tus manos y tú crees qué especie es por los caracteres que los ves afuera, así el color, la textura, el tamaño, bla, bla, bla. Pero no es hasta que vas al laboratorio y los analizas debajo del microscopio que sabes qué especie es, ¿sabes? O sea, no. Yo creo que eso es. Y a mí me encanta descubrirme, me encanta meterme donde no me importa, donde la gente no quiere, o al mar, a esos lugares, no sé. Me encanta investigar, o sea, pero es una curiosidad nata, no es así con esa rectitud que muchos científicos dicen. Yo soy muy curioso, soy muy curioso. Y creo que esto fue lo que se develó ante mí sobre los pepinos de mar. Y pues ya sabes, o sea, es como, pues tienes talento para algo. Y para el grupo que más talento tengo es para los pepinos de mar. Y ahí está, no sé. Yo me quedaría con eso de que son seres apacibles Okay. y enigmáticos. Bueno, para los que no lo saben, eres el curador de la Colección Nacional de Equinodermos, María Elena Caso Muñoz, Es. la cual es la única en el país y la más importante en América Latina, la cual está bajo el resguardo del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado al ser el encargado de esta gran colección? Wow, qué buena pregunta. Mira, yo creo que, híjole, vamos a empezar de hablar de cosas tristes. Yo no quería hablar de cosas tristes. Mira, yo creo que el mayor reto que he enfrentado desde que estoy ahí en la colección, porque bueno, tengo que decir que ya cumplí, que serán como 29 años trabajando ahí, casi 29 años, ha sido la cuestión presupuestal. Pues no hay mucho dinero, y esto lo sabe todo el mundo que trabaje en la ciencia, este tipo de situaciones se da en todos los ámbitos, y pues la colección de equinodermos no se salva. Afortunadamente hemos tenido buena suerte. Ha habido muchas subidas y bajadas, pero yo diría que lo presupuestal. En segundo lugar, diría el mantenimiento propio de la colección, que tiene que ver con lo presupuestal, pero pues en una colección de equinodermos, pues hay cosas que, hay animales que están preservados en alcohol, hay otros que están en seco, tú lo sabes, Giovanna, Sí. y de repente, pues no hay dinero para comprar alcohol, entonces la conservación, el mantenimiento de la colección, con el dinero, con el manejo del dinero, pues es algo complicado. Y por último, diría que es el tamaño del inmueble. Quien conozca la Colección Nacional de Equinodermos, o sea, es una colección magnífica. Tenemos más de 112 mil ejemplares de Así más de es. 800 especies, pero ya no cabemos, ya no cabemos. Necesitamos
Necesitamos más un espacio. edificio, necesitamos Sí. un lugar enorme donde crecer, porque año tras año llegan más animales, porque nos metemos en todos los mares de México, a todas las profundidades que podemos. Entonces, necesitamos más espacio. Yo diría que al ser encargado de la colección, esos son los retos más importantes que me he encontrado. Sí. Creo que una buena idea sería de que las personas que no han tenido la oportunidad de conocer la colección, ya sea que estén en otros países, en otros estados, no sé, se me está ocurriendo ahorita de que ya cuando pase todo esto de la pandemia y podamos regresar, no sé, hacer un live desde ahí para que igual lo conozcan. Claro, sí, sería magnífico y todavía más que cuando puedan hacerlo nos visiten a muchas personas que Claro. no conocen, pues visítenla, podemos compartir, bueno, es que pueden buscar mi nombre en internet y ahí viene la dirección de mi correo electrónico, es muy fácil y cuando ustedes, pues vaya, cuando ustedes puedan estar con nosotros sería magnífico. Es una colección preciosa, o sea, digna de verse por los Sí. animales tan bonitos que hay ahí. Así es. Como investigador, doctor, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Ay, esta es una pregunta muy bonita, Giovanna, muchas gracias por hacerla. Como investigador, creo que mi mayor satisfacción ha sido tener siempre un grupo muy nutrido de estudiantes. Fíjate que tener estudiantes es una manera de mantenerte activo como investigador y ¿por qué no? Como ser humano, yo tengo 52 años y la gente joven siempre trae consigo nuevas energías, nuevas, ¿cómo se puede decir? Siempre. Esa energía nueva que la gente trae me hace renovarme, me hace cambiarme, me hace reinventarme. Entonces creo que tener un grupo nutrido de estudiante te mantiene activo en el campo, me inspira para seguir preparándome, para seguir creciendo como investigador. Y casi siempre en mi laboratorio hay una gran cantidad de estudiantes, de licenciatura, de maestría, Sí. de doctorado, próximamente quizá de posdoctorado, es una cosa que todavía no hemos tenido, pero ya Wow. estamos trabajando. Sí, es algo, ¿cómo se dice? Es una noticia nueva para esa transmisión, Giovanna, La sí, ya vamos a exclusiva. tener probablemente exclusiva para Giovanna Communications, Okay, gracias. probablemente ya una persona que va a ser su postdoc. Y entonces la vida misma en el laboratorio es más linda, es más agradable, es más agradable estar en grupo trabajando y hemos logrado muy buen ambiente y me encanta eso. Sí, aparte, o sea, con mi experiencia, o sea, es un buen lugar de trabajo, o sea, al aprender de ti, incluso como dices, de los demás compañeros con los que estás trabajando todos los días, o sea, y es un ambiente muy bonito. Ay, muchas gracias. Aunque tengo que decir algo también, o sea, Dile. creo que una cosa que va de la mano con lo que acabo de decir de un grupo nutrido de estudiantes es que de repente, pues ya aprenden entre ellos. O sea, hay gente que, por ejemplo, tú con tu pasión de los erizos, a rato llegaban nuevos estudiantes y tú les enseñabas sobre erizos. Tenemos gente que sabe sobre ofiuros y ya hay gente que le gustan los ofiuros y ya me ayudan y empiezan, o sea, es un buen grupo de colaboración y me encanta trabajar en equipo con ellos y contigo cuando estabas en el laboratorio, en tu maestría, porque era un equipo padrísimo, o sea, ¿no? El que formamos parte. Ahora somos otro porque te has ido a trabajar a otra parte, pero pues seguimos trabajando nosotros, seguimos creciendo y seguimos nutriéndonos de la misma manera. Entonces hay un momento que de repente los chicos empiezan a aprender de los estudiantes, entonces, y eso es fantástico porque eso te relaja muchísimo, te relaja muchísimo. En los últimos años has estado colaborando muy estrechamente con el INAH en el proyecto del Templo Mayor. ¿Puedes Sí. platicarnos un poco cómo surgió esta colaboración? Wow, otra buena pregunta. Muchas gracias. Mira, por ahí del año 2005, la doctora Manzanilla de la UNAM llegó a tocar las puertas de nuestro laboratorio. Nunca se me va a olvidar.
Bueno, me acuerdo del año, no me acuerdo exactamente de la fecha, y entonces llevaba una espina de un erizo de mar. Y que quería saber de las excavaciones, eso que están oyendo es mi perrito que ya quiere jugar. Tengo dos y aquí está así súper viéndome a qué horas me descuido para empezar a jugar. Entonces llevaban un erizo, perdón, una espina de un erizo de unos iduares, unos iduares Duarte, sí, increíble como empezó mi historia. Ahorita estoy atando cabos, fíjate. Y lo habían extraído de las cajas de las ofrendas de Teotihuacán, ¿no? Ahí donde está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y todo ese rollo. Pues lo llevaron para que supiera yo, que les dijera qué especie era. Duramos un ratito, les identifiqué. Y al momento llegó después, detrás de la doctora Manzanilla, la doctora Lourdes Navarijo de la UNAM. Ella es una especialista en aves, pero que están aves ya sea de las excavaciones, es decir, que se han encontrado restos de estas aves o de las pinturas de los frescos, de las pinturas mexicas. Entonces Lourdes Navarijo trabajó conmigo y me contactó con los biólogos que trabajaban en el Templo Mayor. Estoy hablando del doctor Adrián Velázquez Castro de Lina, que trabaja ahí en el Templo Mayor, en el Museo de Sitio del Templo Mayor, y al de la bióloga Norma Valentín Maldonado de Lina. Ella, pues me recibieron porque querían verme, porque en las ofrendas del Templo Mayor habían salido erizos de mar desde los años 80. Y eran restos de los cuerpos, de las testas, de los erizos, de las espinas y algunas partes de su aparato masticador, de la linterna de Aristóteles. Entonces, esto me emocionó muchísimo a tal grado que empezamos a trabajar desde 2005 y pues esto fue creciendo y creciendo, ¿no? Más adelante, por ahí del 2006, fíjate ya, que es cuando se encontró el monolito de Tlaltecutli, de esa piedra de 12 toneladas, hermosa, fantástica, a mí me encanta. Llegó la bióloga Belén Zúñiga a mi oficina porque habían encontrado esta ofrenda enorme relacionada con Tlaltecutli y pues querían que nuestro equipo de trabajo se acercara y nosotros, pero corriendo. Yo me acuerdo que al día siguiente todo mundo que podría ir, ellos trabajan desde muy temprano, a las 8 de la mañana en el templo, en el centro histórico, imagínate. Entonces hay que levantarse tempranísimo, o sea, a las 6 de la mañana, 6:30. Sí, para Digo, para llegar que a vean tiempo. la locura aquí en la Ciudad de México y llegar a tiempo a las 8, porque ellos son así como soldados y trabajan así. Entonces ahí conocí al doctor Leonardo López Luján, que es el jefe de las excavaciones y el jefe del Templo Mayor, del proyecto Templo Mayor, y de ahí han salido cosas fantásticas. Hemos encontrado estrellas de mar, seis especies de estrellas de mar asociadas a las ofrendas. Hemos encontrado erizos, pero ahora con la precisión que tienen ahora los arqueólogos actuales en el siglo XXI de sacar las cosas con mucho cuidado y así, hemos encontrado cosas bellísimas. Erizos de mar que antes no se habían encontrado, se encontraron ahora. Y últimamente, así, lo que fue el hit de todo El fue gran que descubrimiento. encontramos pepinos de mar. Exacto, encontramos pepinos de mar porque ya estamos trabajando en los polvos que se asientan en la base de las ofrendas. Hay una especie como de polvito, como de lodo. Y hemos encontrado ya, en este momento, creo que hemos encontrado cuatro especies. Y es un trabajo de como, híjole, pues como de CSI, ¿no? De armar micro rompecabezas y me encanta la relación con ellos. Es un grupo dinámico, es un grupo que si no te gusta trabajar ni te acerques porque son verdaderamente increíbles. Trabajan muchísimo, desde muy temprano hasta ciertas horas pues difíciles de trabajar, ¿no? Y ellos son excavadores, son arqueólogos. Nosotros solamente, a nosotros no nos toca excavar nada porque además es con mucho cuidado. Son meses de estar excavando una pequeña área, o sea, 1 metro cuadrado dura meses en expulgarlo y trabajarlo, ¿no? Entonces, esa es la historia, pero qué bueno que lo preguntaste porque es uno de los proyectos que me han dado más satisfacción porque como soy muy curioso, imagínate destapar y estar ahí cuando estamos hablando de una caja que estuvo cerrada por 500 años. Es como un regalo.
que viene desde el de 500 años atrás y ahora puedes tú Sí. andar de metiche ahí en la... No, es que sí fue un gran descubrimiento, porque o sea, hasta sonaría que era imposible encontrar restos de pepinos de mar. Y al ir ustedes y empezar a investigar y a empezar ahí a trabajar con todos esos polvitos que encontraron y wow, encontrar las espículas, pues una super noticia. O sea, es un gran descubrimiento. Y qué mejor que tú y todo el equipo estén a la cabeza de ese gran descubrimiento. Ay, muchas gracias. Sí, ha sido muy, muy bonito y muy satisfactorio. Y bueno, ya hemos publicado mucho, ¿eh? O sea, han salido capítulos de libros, han exposiciones, hemos expuesto esto en varias partes del mundo, porque esto es muy importante, porque ninguna otra cultura antigua ha utilizado a los equinodermos como lo utilizó la cultura mexicana, los mexicas, de esta manera para darle pues ese placer a los dioses, ¿no? Entonces nos llena de regocijo, así es increíble, es una cosa muy bonita, la verdad. Sí, igual otro gran descubrimiento que hicieron fue el del año pasado, ¿no? El de Ofiurideo cavernícola, el que hicieron. Ah, claro, sí, ¿no? Ya hablar de otras estrellitas, sí fue la presencia de, bueno, si nos vamos un poquito atrás hasta el 2010, fue la primera estrella, el primer Claro. equinodermo del mundo, cavernícola, lo publicó en nuestro grupo de trabajo, muy, muy contentos de ello, en una revista mexicana. Estoy tratando de acordarme ahorita del nombre, ya ves que luego se te vienen muchas cosas en la cabeza. Sí. Fue la primera vez, sí, es Copidaster cavernícola, esa es. Lo encontramos ahí y de ahí no ha parado, ¿no? Han pasado cosas muy bellas, muy padres. Y este año fue que, el año pasado, perdón, 2019, se publicó ya la primera especie también de Ofiurideo, que también es endémico. Y es también muy padre. Ay, es que te digo, es increíble, o sea, ese grupo de trabajo, siempre están descubriendo cosas nuevas. Sí, es que somos muy metiches, nos metemos por todos lados y yo creo que eso es por lo que digo, somos muy curiosos y entonces el que busca encuentra en este país, en estos mares que, imagínate, estaba leyendo hoy en la mañana que de todo el océano en el mundo conocemos solamente el 30% de las especies, ¿no? Entonces, Imagínate. imagínate ese 70% nos está esperando ahí, espero tener un poquito más de vida para reconocerlo. Y eso, ¿no? Cada vez que vamos con el grupo de trabajo, nuestro laboratorio, cada vez que vamos al campo, a cualquier parte de México, encontramos más y más nuevas especies que tenemos que trabajar y publicar. Son nuevas especies de equinodermos. Increíble. No, pues a mí se me hace que de aquí van a salir muchos chicos que se van a ir a querer venir a trabajar contigo aquí a la colección. Pues bienvenido, les hacemos una entrevista. Y con mucho gusto, sí, necesitamos muchas manos. Hay muchas manos, ¿eh? Es un grupo nutrido, no estoy diciendo que no hay. Somos un equipo grande, es un equipo grande de trabajo, pero no, pues venga, lo podemos ver, claro. ¿Qué recomendaciones darías tú a las futuras generaciones que quieren estudiar biología marina? Ah, pues híjole, mira, yo creo que muchas, pero una muy importante en biología marina es que, y claro, viniendo de mí, es que, pues que se estudie más, que se estudie más la taxonomía de los invertebrados marinos, porque tenemos grupos en México que no conocemos absolutamente nada. Hablo, por ejemplo, de los gusanos, todos los gusanos marinos, bueno, haciendo un lado a los poliquetos, conocemos casi nada, ¿no? Los micromoluscos, por ejemplo, los briozoarios, hay muchos grupos de invertebrados marinos, los platelmintos, las planarias marinas, etcétera. Hay mucha gente que ni siquiera las conoce y taxonómicamente están súper alejados de todo y cualquier persona que se ponga a trabajar con eso va a llegar muy lejos y va a ser famosísimo y va a tener
todo lo que queremos los biólogos marinos, investigar y poder sacar adelante muchas cosas. Yo lo que recomendaría a los biólogos, a las nuevas generaciones, es que realmente volteen al mar, realmente se pongan a trabajar con taxonomía marina porque nos hace falta mucho. Tal vez las nuevas generaciones van a necesitar nuevas herramientas como la molecular, que la sistemática molecular lo necesita, ¿no? Otras herramientas que incluso técnicas, herramientas logísticas, porque necesitamos un submarino en México. En México no tenemos submarinos. Entonces, en aras de conocer más la diversidad de México, necesitamos, pues, comprar un submarino. No tenemos submarino. Tenemos dos barcos geniales de la UNAM, pero no es suficiente. Hay muchas zonas inaccesibles y, pues, un submarinito para empezar vendría bien. Entonces, Para ir empezando, ¿no? para ir empezando. Y las nuevas generaciones tendrían una excelente herramienta para hacer muchas cosas. Yo Wow. creo que eso les diría yo a los que están detrás esperando su momento. No sé si el público te quiere hacer alguna pregunta, a ver, vamos a estar esperando. Algo que quieran saber del doctor Solís, Ah, son caray, ah, caray. bienvenidas. Profesionales, preguntas Sí, profesionales. por favor, preguntas profesionales. Ahorita no voy ni por el pan por el coronavirus. No, no, ahorita está guardado, por favor, en su casa Estoy encerradito. guardadito, me veo más bonito. Bueno, y no sé, en lo que escriben algo, si es que alguien tiene una pregunta, me gustaría también platicarte, Giovanna, de qué proyectos estamos ¿Sí? trabajando ¿Sí? actualmente. Y Claro. tú me dices, me detienes cuando si alguien tiene alguna pregunta, es. No, todavía tenemos tiempo, no te preocupes. No, no, pero pues para aprovecharlo es una hora, Claro. entonces, ¿Qué cuántas pues. especies has descrito? Pregunta Uf. Carlos Conejeros. Carlos Conejeros está haciendo trampa porque él seguramente lo sabe mejor que yo. Fíjate que especies, híjole, no sé, taxones, yo creo que como unos 21 más o menos. Entre géneros y especies, porque he descrito géneros fósiles, ¿sí? Espérate, creo que un solo género fósil, ya ni me acuerdo, no venía preparado para la entrevista. Y varias especies, bueno, pepinos de mar, ofiuros, estrellas de mar, claro, sí. Yo creo que unos 21 más o menos en todos los taxones y me tengo que poner a pensar mejor, pero yo diría que alrededor de 21. Wow, un gran número. Pues si te pones a pensar en los equinodermos, que son solamente 7.000 especies vivientes y en el país tenemos 800 especies, pues sí, pues sí está, es un número. Y además cada vez que vamos al mar Hay encontramos nuevas nueva. especies, ¿eh? Sí. Otra pregunta que te hacen es un tal Daigo Spellman dice que en el caso de los asteroideos, ¿hay algún tipo de aprovechamiento dentro del país? Algo más allá de ser ornamentales, o sea. Ah, mira, no, la respuesta es no, nada fuera del ornamental, porque bueno, si hablamos de esteroideos en un acuario, pues también son ornamentales, ¿no? La acuariofilia, Sí. pues cae en la parte ornamental. No tenemos proyectos, no conozco proyectos que sean, por ejemplo, tan interesantes de farmacología, por ejemplo. Sería muy interesante trabajar con colágeno de estrellas de mar. Sería fantástico que alguien trabajara colágeno de estrellas de mar y no, desgraciadamente no. Sí lo estamos haciendo con pepinos de mar, nuestro grupo está trabajando colágenos de pepino de mar, pero en estrellas de mar no. Es muy buena pregunta, ojalá y se lográramos hacer otra cosa. Pregunta Daniel Mireles, que qué problemas pueden ocasionar los microplásticos en los equinodermos. Wow, se están aprovechando de todo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ah, mira, la doctora Vivian Solís, ahí en el Caribe, ella trabaja, es una colega que trabaja en ciencias del mar y etnología en el Caribe. Ahí tenemos una estación biológica, una estación de biología marina, y ella hizo un estudio de unos microplásticos con un ofiuroideo. ¿Y qué crees? No le hizo absolutamente nada al ofiuroideo. Es más, parece que hasta le ayudaba, ¿no?
Wow. Entonces, al parecer a los equinodermos no les está haciendo daño, tal vez les está ayudando un poquito porque como los microplásticos se adhieren capas de bacterias y todo esto, no les está haciendo daño. En el caso de los ofiuros del Caribe que trabajó la doctora Vivian, salió cosas positivas, o sea, no les pasó nada, no se murieron. Claro, cuando los atiborraban de plásticos, pues sí morían de tanto. Entonces, no se ha estudiado qué pasa con pepinos de mar, por ejemplo, qué pasa con ofiuros, no se ha trabajado, perdón, con erizos, por ejemplo. Entonces sería interesante investigarlo, pero hasta ahorita lo poco que sabemos de esos animales en relación a los microplásticos es que no les hace nada, ¿no? No me gusta mucho esta respuesta, pero porque van a pensar la gente, bueno, y entonces le hace al hábitat, le hace muchas cosas, pero a los equinodermos en sí, hasta ahorita en México no hemos visto que les No he haga nada. encontrado nada. No hemos encontrado. Seguramente más adelante podríamos encontrar algo negativo, pero hasta el momento no. Pregunta la doctora Alexa Martínez Melo, que si conoces grupos nuevos de investigación en equinodermos que estén formando en otras universidades. Claro, claro que sí. Yo estoy al tanto, por ejemplo, de la doctora Dinor Herrero Pérez Rull en La Paz, Baja California, que tiene un grupo de personas que están trabajando otra parte de los equinodermos. Conozco también al doctor Francisco Benítez de la UMAR en Oaxaca, que está trabajando en la parte ecológica de reproducción de equinodermos. La doctora de reciente adquisición académica, la doctora Becky Granja, Rebeca Granja, Sí. en la universidad, aquí mismo en México, aquí mismo en México, ella está trabajando con taxonomía de ofiuros y está formando nuevos grupos, ¿no? Sí, estoy al tanto de que se están desarrollando nuevos grupos y me da mucho gusto porque México es un país inmenso y mientras más ayuda tengamos de otros especialistas, pues bienvenido, tanto en la parte pa paleontológica como en la parte de recientes. Pregunta César Arroyo Vega, que por qué siempre se encuentra algo nuevo en el grupo de los equinodermos. Wow, pues esto refleja, creo, lo poco que los estudiamos y lo poco que sabemos de ellos. Mira, y yo pienso que cada vez que se estudian los equinodermos con más y más ahínco, es que encontramos así. Debo decir algo, los buenos buzos, los buenos exploradores que tenemos han encontrado pues nuevas especies, porque no es solamente, o sea, yo me acuerdo que yo al principio no encontraba nada, ¿eh? O sea, cuando era muy chiquito, pues no encontraba nada. Encontraba lo que todo el mundo encontraba, grandes ejemplares, lo que todo el mundo vea así cuando se mete a bucear. Pero ahora, después de, bueno, ya me estoy quedando un poco ciego, pero con ayuda de mis estudiantes, ¿no? Hemos encontrado cosas muy, muy pequeñas, especies de unos pocos centímetros que parecen una cosa y son otra. ¿Qué quiero decir? Es el esfuerzo de trabajo, el esfuerzo de captura, el esfuerzo de trabajo que nos ha hecho encontrar nuevas especies. Yo creo que en cualquier parte de México, porque así nos está pasando, desde 0 metros, Giovanna, hasta Wow, 20 metros, que en es lo que estamos trabajando más consecutivamente, encontramos nuevas especies en cada salida. Tengo que decir hasta ahorita que lo que encontramos más son nuevas especies de pepino de mar y últimamente de ofiuros también. Pregunta Ana Luna, que cómo podemos promover la protección de las especies de equinodermos que se encuentran en riesgo o que están dentro de la lista roja. Pues también muy buena pregunta. Yo pienso que es precisamente respetando nosotros como humanos el no comprarlas, el no consumirlas, el no traficarlas. Y pues tomando en cuenta que tienen periodos de veda y de protección, ¿no? En el caso del pepino café en México, deberíamos de tomar muy en cuenta las recomendaciones de nuestro amigo los biólogos pesqueros para no explotarla o no utilizarla cuando está reproduciéndose. También todas las estrellas de souvenirs, de ornato que hay por todo México deberían estar legisladas, debería estar eso de alguna manera bien trabajado para no tener problemas. Porque sí, sí es un saqueo, desgraciadamente.
lo que está sufriendo todo el Pacífico y el Atlántico en México. Sí, todo el mundo cuando va a la playa se encuentra, no sé, una estrella o algo. O sea, lo quiere llevar de recuerdo, o sea, souvenirs. O sea, es Exacto, algo que desde debemos. nosotros como personas te llevas, agarras tu kilo de galletas de mar y no te importa cómo estén y te las llevas a tu casa, ¿no? Entonces, eso Sí. también afecta en microescala a los sistemas. Si se extraen esos pedazos de carbonato de calcio del mar, hacen falta en el mar. Claro. Pregunta Mina Correa que cómo está afectando el cambio climático a los equinodermos. Wow. Híjole, el cambio climático, mira, lo que más he estudiado, bueno, no lo que más he estudiado, los casos que más están dando un foco rojo en esto es cuando los equinodermos están en estadio larvario. Al parecer, de alguna manera, las especies que se están estudiando, que tengo que recalcar que se trata de especies someras, no se está viendo que estén afectando los cambios de temperatura en el cambio climático a esas especies, más bien se están adaptando. Y quizá en adelante veamos cosas más fuertes relacionadas con la acidez, pero en este, hoy por hoy, lo que estamos viendo es que las afecta en estadios larvarios. Las larvas, algunos embriones, por ejemplo, no se pueden desarrollar y luego las larvas están amorfas y por lo tanto se mueren. Entonces, eso es, en ese estado se está afectando a las poblaciones en el cambio climático y en la acidificación. Pregunta Dorian, ¿qué zonas del país son las más completas tanto en flora y fauna marítima para realizar investigaciones? Wow. Pues eso es como para Todas. preguntas de doctorado, Dios mío. Yo pensé, oiga, yo pensé que me iba a divertir, ¿eh? No, no, con mucho gusto. Mira, mira, de flora tal vez no sé la respuesta en algas, pero te voy a hablar de equinodermos. Sí, En claro. equinodermos, la parte de México donde tenemos más especies es el Caribe mexicano, el Gran Caribe. Enfrente de las costas de Quintana Roo, en menos de 1 km² hemos recolectado arriba de 86 especies de equinodermos. Quien trabaje equinodermos y quien entiende esto se va a dar cuenta que es muchísimo. Y por ahí me dijo un cubano, un amigo nuestro de cubano, que si hubiera trabajado unos meses más, hubiera llegado hasta 110, 111 en menos de 1 km². Entonces, si ustedes quieren ver diversidad, quieren trabajar diversidad de equinodermos, yo creo que lo de ustedes es el Caribe. Tendrán que irse al Caribe a ver estos números extravagantes de especies. Están en el Caribe mexicano, claro. Creo que la última pregunta hasta ahora dice es de Chago González, dice, de las Ajá. especies que ya estaban inventariadas para el Golfo de México, ¿hay nuevos registros para los arrecifes veracruzanos, especialmente para los del grupo Lobos Tuxpan? Au. Fíjate que en los arrecifes Lobos Tuxpan no creo que tengamos nuevos registros. O sea, el año pasado publicamos un capítulo de un libro sobre las estrellas de mar de esa zona y hubo algunos registros, pero exactamente de esos arrecifes, exactamente de ese arrecife, no recuerdo. Pero aprovecho y debo decir que esa zona falta también mucho por hacer, pero sobre todo a microescala, porque hay muchos equinodermos de tamaño menor a 1 cm, bueno, perdona, de 2,5 cm para abajo, que hace falta trabajarlos. Me refiero a las estrellas pequeñas, los pepinos de mar pequeños y los erizos pequeños asociados a profundidades mayores de 20 metros, que también son muy pequeñitos y que nadie los toma, como las agasisias y esas cosas que son como un chícharo. Entonces, pues eso sí existe, pero hay que meterse a esas profundidades a buscar cosas más pequeñas, porque, repito, la gente se queda con las cosas grandes, ¿no? Con los equinodermos grandotes, y no, hay equinodermos muy pequeños adultos. Claro, hay que hacer una expedición a esos arrecifes del norte de Sí, Veracruz. invítenme, por favor. Está pendiente esa salida a la isla de Lobos, ¿eh? Ah, la Isla Lobos está pendiente de visitar Veracruz, está pendiente, hay tantas cosas. Mi casa, por ejemplo. Exacto, comer esas riquísimas viandas que hace tu mamá, salúdamela mucho.
Sí, por aquí anda ya, te mando saludos. Y no olvido esas riquísimas viandas. Entonces, sí, ahí sigue abierto y ojalá lo podamos hacer pronto. Ojalá. Pregunta Bere Hernán, que ¿cómo te sentiste cuando encontraste pepinos de mar en el Templo Mayor? Pues me dio mucha alegría quien estuvo conmigo ahí, que son los estudiantes del laboratorio, vieron que yo brinqué, pues no bailé, pero me faltó tantito, pero digo, a mí no es raro que brinque y que baile, pero sí, de repente empecé a bailar, digo, a brincar de la felicidad, me puse muy, muy, muy contento, porque yo tenía una apuesta conmigo mismo. Yo decía, ¿cómo es que había estrellas, había ofiuros, había Erizos. erizos de mar? Pero ¿por qué diablos no he encontrado pepinos, que es mi grupo preferido? Entonces me puse terco y los encontramos. Entonces, ahora la bronca está en que hay mucho más trabajo, porque lo que hemos procesado no es ni siquiera la mitad de media cucharada cafetera. Wow. Y estoy Te queda hablando mucho de trabajo por meses. hacer. Nos queda muchísimo trabajo. Ese trabajo de estar buscando con un microscopio de luz es trabajo de los estudiantes. O sea, a mí me hablan cuando encuentran algo y yo salgo corriendo a mi oficina, pero la verdad es que esto es gracias a la labor de los estudiantes, que siempre estaré muy agradecido con todos ellos por todo lo que hacen por el laboratorio, claro. Pregunta Paola Aguilar, que como científico mexicano, ¿cuáles han sido los retos por los que has atravesado al publicar tus artículos? Bueno, pues lo típico, mi querida Paola, lo típico, no mi apellido es Smith o Jones o algo así o whatever, ¿no? Mi apellido es Solís y es muy latino mi apellido. Entonces, la bronca principal es que lo tienes que escribir en inglés y después llegar a ellos. Y cuando llega a ellos dicen, ¿qué crees? Pues, mándoselo a una persona que hable inglés, que sea nativo del inglés para que te ayude. Y muchas veces he hecho trampa, lo mando primero a los amigos nativos ingleses, los ingleses de hecho, lo leen, me lo regresan, lo mando y todavía me dicen lo mismo, ¿no? Entonces creo que el gran reto es pues eso. Yo creo que hay un poquito todavía ahí, de un poquito de racismo, lo tengo que decir, gotas de racismo. No voy a decir que en grandes proporciones, pero aún existe el racismo y hay mucha competencia. Yo diría, me gustaría decir que no, pero hay competencia también en los equinodermos, claro que sí. Y hay gente que te quiere ganar las especies, publicarlas primero que tú, o sacar el hit primero, ¿no? Entonces, a nosotros ya nos han tratado de meter un foul por ahí, pero pues hemos tenido suerte y hemos salido por otro lado en la tangente. Pero sí, claro que hay mucha discriminación en los journals internacionales y eso, o sea, de todo el mundo. Desgraciadamente, eso no debería existir. Te mandan saludos desde Colombia, Argentina. Wow, muchas gracias. Saludos para Colombia, Argentina, increíble. Perú también, creo que estaba conectado Sí. Perú. Y ay no, son lugares que he visitado y me encantan. En algunos he logrado bucear. Cuba, muchos saludos, etcétera. No sé, es increíble, es increíble. Los esfuerzos que hemos hecho con la red latinoamericana de equinodermos es grandiosa. Saludos a todos nuestros colegas de la red latinoamericana, los quiero muchísimo. Son lo mejor para trabajar, me encantan, porque siempre que terminamos hay música y rumba. Entonces, eso es como es un buen aliciente, la música y el bailable después de horas de trabajo, ya sea buceando, escribiendo algo, en un congreso, es muy reconfortante. Entonces, muchísimas gracias a toda la red latinoamericana de Equinodermos, claro que sí. Pregunta Luz Elena que si existe alguna revista de divulgación que trate este tipo de temas y que si recomendarías algún medio o algún sitio o un recurso. Sí, hay muchas revistas de divulgación en México, en la Ciudad de México y también fuera de nuestro país, que muchas de las instituciones, las universidades tienen revistas de difusión. Si les gusta hacer trabajos de difusión, escriban en estas revistas. La UNAM tiene algunas. También las universidades, por ejemplo, nosotros el año pasado utilizamos una revista para publicar un trabajo
en una revista de este tipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo. Y es una revista muy bonita que claro que tiene sus estándares, obviamente, para que publiquen ahí, pero pues pueden hacerlo. A mí me encanta la difusión, a veces no tengo tiempo, ¿no? Y hay otros niveles de difusión, por ejemplo, la revista de Paleontología Mexicana, que es un poquito más elevada, pero también es de difusión y no, bueno, es científica, pero cae en difusión, se distribuye en todo el país, en los puestos de revistas. Y también hemos escrito ahí y es muy bonito. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Si, yo siento que si eres universitario y estás estudiando la carrera, yo iría primero a mi aula mater o a mi universidad más cercana en la que estoy creciendo y trataría de publicar primero ahí, porque muchas instituciones tienen sus propias revistas de difusión. Sí, te mandan saludos desde Tapachula, Costa Rica, Brasil, Chile. Wow. Muchos saludos a todos, a todos los colegas de Costa Rica, Chile, increíble. Y gracias a todos por estar viendo esta locura de experimento de Giovanna. Muchas gracias. Pregunta Ingrid, que ¿cuál es el equinodermo encontrado a mayor profundidad actualmente? Wow. Eso no te lo puedo decir. Es un erizo. En el Golfo de México. Y de veras no te lo puedo decir porque no se ha publicado, pero es un erizo como de ese tamaño redondo y que está a una enorme profundidad en la fosa de Sigsbee. Ya dije demasiado, perdónenme. Los que están involucrados en eso, perdónenme. Pero ya se Que está se esperen a la preparando y ese publicación. es un erizo que espera la publicación. Creo que va a salir en Revista Mexicana de Biodiversidad, probablemente. Si todo sale bien, ahí saldrá. Y es un trabajo que lo encabeza el maestro en ciencias, Carlos Conejeros, que es el que es dueño de esta información y por eso. Pero ahí, si no quisiera mencionarlo, pues tendremos que irnos a los pepinos de profundidad y estrellas de profundidad en las fosas de Guaymas, que están a más de 2.000 metros. Bueno, una de las últimas preguntas es, ¿cuál es la importancia de la genética desde la conservación del pepino de mar? Pregunta María de la Puente. La importancia, wow, es muy importante porque te voy a decir una cosa. Actualmente se está utilizando mucho, se está proponiendo que la replicación asexual de los pepinos, es decir, por la sexual, partirlos a la mitad y entonces reproducirlos asexualmente, sea un método para regresar al mar de lo tanto que hemos sacado de ellos, de los pepinos de mar. Entonces es muy importante utilizar la genética, trazar muy bien lo que estamos haciendo, porque si nosotros reproducimos mucho a un solo pool genético, en general vamos a hacer que baje la calidad genética de esas poblaciones. El pool génico puede bajar y entonces imagínate que en kilómetros y kilómetros tenga solamente representado un pool génico, o sea, que todos sean pues la reproducción, que sean clones, cualquier cosa los puede matar, cualquier infección, cualquier cosa. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Sí, ¿cómo se dice? Estoy de acuerdo que se reproduzcan asexualmente los pepinos de mar en este caso, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con los elementos y las bases científicas para no reproducir los demás y no replicar mucho un grupo genético que pueda meternos en problemas más adelante. Ok, gracias. Por último, ¿nos podrías comentar en los proyectos que estás trabajando actualmente? Ah, ya me vas a dejar decirlo, qué bueno. No, sí, muchas gracias, a todos por todas las preguntas. Yo quisiera decir, por ejemplo, bueno, obviamente seguimos trabajando con el Templo Mayor. Seguimos trabajando ahí. Bueno, cuando esto regrese a la normalidad, si es que regresamos, a lo que regresemos, no me importa. La cosa es regresar a trabajar. Seguimos trabajando en el Templo Mayor, revisando los nuevos hallazgos. Hay los polvos en las ofrendas, porque queremos irnos ahora a la parte súper microscópica para encontrar
cosas que donde no hemos hurgado, entonces nos falta eso. Se sabe, mis amigos arqueólogos me dijeron que hace poco encontraron una ofrenda de una jaguar hembra con miles de estrellas. Entonces, bueno, perdón, cientos, perdón lo de miles, cientos de estrellas. Entonces, estamos que nos morimos, nuestro grupo de colaboración y yo, mis alumnos y yo, para entrar ahí y ver qué especies son, por qué están ahí, en qué posición estaban, todo este rollo, ¿no? Entonces, eso me encanta. Ese es un proyecto que estamos esperando ya. Otro es la taxonomía de los equinodermos en todas las costas de México. Seguiremos trabajando en esto. Lo repito, en cada salida al campo siguen saliendo nuevas especies. Mis colaboradores, mis alumnos no me dejarán mentir, eso sigue pasando. Y yo diría que otro de los proyectos importantísimos ahorita es la extracción y purificación de sustancias biológicas a partir de los pepinos de mar para su aplicación en la cosmética y en la farmacéutica. Estamos en colaboración con el Instituto de Química, con el doctor Arreguín, ahí en la UNAM, y estamos haciendo proyectos muy interesantes sobre las aplicaciones farmacológicas y cosméticas, cosas increíbles que no pensábamos encontrar en los equinodermos y se está dando, ¿no? Incluso estamos trabajando con las espículas como una alternativa para muchas cosas industriales en cosmética y en ingeniería, pero también estamos tratando de replicarlas sin matar pepinos de mar. Entonces, estamos en un montón de cosas. Pero creo que lo principal, antes que se me acabe el tiempo, ya faltan 9 minutos, creo que lo principal es la taxonomía y que seguiremos trabajando con eso todo el tiempo que nos quede. Entonces, ese es el proyecto pues más ambicioso y más a largo plazo. Ok, wow, pues muchas felicidades porque tienes un montón de proyectos, o sea, todos los chicos del laboratorio van a estar ocupadísimos. No, y además, obviamente no estoy mencionando de los proyectos de ellos. O sea, ellos tienen, cada quien tiene un proyecto de maestría, sí, de doctorado, de licenciatura, muy interesantes, muy respetuosos, han encontrado nuevas especies, nuevos, incluso a lo mejor un nuevo género. O sea, unas cosas increíbles, muy padres. Pero pues son sus proyectos, nacieron se concibieron con su cerebro y bueno, ellos son dueños de eso. Pero hay muchas cosas sucediendo en el instituto. Bueno, ahorita no, porque estamos guardados, pero que no lo crean, seguimos trabajando a distancia. Seguimos trabajando. Sí, una de las preguntas que hicieron fue de que para visitar la colección, que si te deben de avisar antes y si necesitan algún permiso especial. Pues no necesitan un permiso especial, pero sí avísenos antes a mi correo electrónico. Ustedes tecleen mi nombre completo, Francisco Solís Marín, en Google y va a aparecer donde trabajo y ahí viene mi correo electrónico, escríbanme. Digo, cuando se acabe esto de la pandemia, porque si me escriben ahorita les voy a decir, espérate a que se acabe la pandemia. Pero después, con mucho gusto, manden sus correos y vayan a visitarnos y vean la colección con sus propios ojos, etcétera. Hay cosas muy interesantes que les van a gustar. Sí, se van a enamorar de esa colección. Y bueno, nos llegó una última pregunta que dice que ¿por qué los crinoideos no son tan abundantes en el Pacífico? Ah, wow, mira, te voy a decir algo. Eso es precisamente de lo que estábamos hablando con un colega el día de ayer. Bueno, es mi colega, pero es la persona que más sabe de crinoides en el mundo, que es el doctor Charles Messing. Estuvimos compartiendo un par de emails, de mensajes y estábamos platicando sobre eso. No es que tengamos menos especies en el Pacífico, simplemente no las conocemos. Lo que pasa es que no tenemos sumergibles, no tenemos submarinos que nos dejen trabajar en esa zona del mundo. ¿Por qué sabemos que hay más especies en el Golfo de México? Porque hemos arrojado más redes ahí con el Justo Sierra, con el barco. Entonces es un esfuerzo de captura, no es que sea realmente la diversidad. ¿Y por qué? Porque el Pacífico en zonas profundas es muy pedregoso. Entonces las redes que se lanzan a más de 1,000 metros, pues se te quedan allá abajo porque hay muchas piedras. Entonces todos los arrastres que se hacen con mucho cuidado en el Pacífico, pero en zonas arenosas. Entonces lo que tenemos registrado en el Pacífico es en zonas arenosas. Donde hay más crinoides es en la zona
pedregosa y necesitamos submarinos. Entonces, yo creo que es un efecto de, pues de la falta de trabajo que hemos hecho, no un efecto directo a la biodiversidad per se. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Creo que se nos pasó Sí, muy ese parece. rápido. Creo que hay unas preguntas, pero que ya habías comentado al principio, que era sobre cómo fue que te enamoraste de los equinodermos, pero pues ya. Ahí les voy a dejar el video guardado para que lo vean Ah, lo desde el estás grabando. principio. Muy bien, qué bueno que me dices, qué bueno que le estás grabando. Y sí, muchísimas gracias. No sé, se me hace muy buen experimento. Creo que hay que aprovechar la pandemia para este tipo de cosas. Y no sé, muchísimas gracias, Giovanna. Sé que estás iniciando este experimento. Te deseo muchísima suerte. Gracias. Ojalá y otras personas accedan a hacer esas entrevistas. Creo que son muy divertidas, aunque de repente sí me sentí como en un examen de maestría o doctorado con sus preguntas. Y perdón si se me fue algo por ahí, pero bueno, la verdad es que pues, realmente No, no estaba estuvo muy buena tu preparado. charla. Todo el No, mundo muchas te gracias. manda Y feliz. gracias a todos por estar ahí. Me emociona mucho saber que había gente de la red latinoamericana, de muchas partes del continente. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación, a ser el primer invitado en este experimento. Fui el primero. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este video. Como les mencioné, va a quedar guardado para que si lo quieren volver a ver. Y nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado. Va a haber Ya muchas lo puedes sorpresas. spoilear, ya lo puedes spoilear o nos tenemos que esperar. Es sorpresa. Pero va a haber varios amigos de la red latinoamericana que han accedido a hacer Wow. este tipo de experimentos. Hay que Y estar aquí, hay espero. que estar ahí apoyando y viéndolos. Es genial, se siente muy bonito, se siente bonito. Sí, como te les dije a ti, o sea, las estrellas son ustedes los que nos están compartiendo sus Creo que no. proyectos. No, la estrella nace solita en este tipo de cosas, porque yo pienso que es muy admirable que los humanos nos reunamos para hacer este tipo de cosas. Hay tantas cosas en las que nos reunimos humanos para hacer puras babosadas, tonterías. Y esto es muy reconfortante, me gusta, me agrada. Y no sé, les mando pues mucho cariño a todos. Gracias por haber escuchado todo este rollazo. Gracias a Giovanna, mucha suerte en eso que está iniciando. Y no sé, me da mucho gusto, Gracias. estoy muy emocionado de nuevo por tanta gente que nos vio. Y bueno, pues si tiene más preguntas, también nos las aventamos por internet cuando ustedes quieran. Me refiero a la gente Sí. que llegaban preguntas y obviamente no hubo más Sí, o preguntas, luego más hacemos gente. la segunda vuelta. Puede cerrar este experimento. Muy bien, muy Hacemos bien. parte dos. Hacemos parte 2, santo Dios. Bueno, ahora sí me voy a preparar, pero mándenme las preguntas por avanzada para yo estudiar, Sí, porque si estuvieron fuertes, ¿eh? Si estuvieran duras, ¿eh? Ahí esto sí era como de titulación. Sí era de titulación. pero sí aprobaste con mención Ay, muchas honorífica. gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, quiero mi constancia, quiero mi constancia. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. En breve les iré dando pistas de quién es nuestra próxima invitada. Espero nos puedan acompañar. Ya dijiste que es mujer invitada. Invitada. Y si Es alguien más invitada, quiere muchachos, es invitada. participar, que me contacte. Y este espacio es libre para el que quiera participar y nos quiera Wow, contar un háganlo. poco de Se su siente investigación. bonito, háganlo. Es una gran experiencia y se les va a quitar la pena, se lo sigo por experiencia. Ay, cuál pena, hombre. Ya, pues ya, mira, después de estar, ya hablo con todo a solas, ya hablo con la pared, hablo con las plantas, pues bueno, hablar con un celular, con una cara linda, pues.